se abrió a partir de que estuvimos convencidos de que debemos partir en la construcción de la conciencia en torno al agua y al medio ambiente desde las raíces culturales, desde los conocimientos de nuestros pueblos. Es por eso que elegimos el 3 de mayo. El 3 de mayo es el día de las cruces, es el día en que los campesinos van a elevar sus plegarias en los ojos de agua, a dar una gratitud por la vida. Y vimos por conveniente de que ese día debía ser reproducido al interior mismo de la ciudad, para precisamente generar conciencia en la sociedad san cristobalense en relación a la importancia del agua. ¿Por qué estamos focalizados en torno al agua? Porque San Cristóbal de las Casas ya sufre en este momento una crisis de agua. Es paradójico de que en San Cristóbal tengamos 11 manantiales, dos ríos, tenemos abundante agua, tenemos agua subterránea, agua fósil. Sin embargo, ya padecemos de falta de líquido elemento. Padecemos en el suministro, porque en la actualidad incluso los hoteles tienen que comprar pipas, llevar, cargar sus tinacos y sus recipientes en las noches. Y en la parte periférica de las zonas pobres, igualmente compran el agua por pipas y se distribuyen y compran por baldecitos, ¿no? Cada balde lo están vendiendo en 5 pesos. Y este no es el problema fundamental. El problema fundamental en San Cristóbal de las Casas es que tenemos una agua de las más contaminadas, no sé si del sureste o del país, creo que del país, porque el comparativo que hacen investigadores del Ecosur, como el doctor Jesús Carmona, nos dice que estamos largamente adelantados en contaminación del agua en relación al agua del Distrito Federal, que se considera un agua bastante contaminada.